Hola otra vez. Buenos días. Ahora estamos en. Punta Arena. Hemos llegado hace. 2 días. Hace 2 días, en la noche. Ahí hemos ido a pasear un rato. Y aquí le van las imágenes. Bueno, ahora hemos venido a El cementerio de Punta Arenas. al cementerio de Punta Arenas. Dice que es muy bonito. Dice que está entre una de las cosas más importantes a ver aquí, así que vamos a dar una vuelta. Vamos a ver qué tal. Es la primera vez que hago turismo en un cementerio. ¿Tú también? No. ¿No? ¿Dónde? En París. ¿En París? Cimetero per Padre Lachaise. ¿Ah? El cimetero Padre Lachaise. Ah. Y en Montreal también. Bueno, ahora hemos llegado a otro punto de interés aquí en Punta Arenas, que es el ovejero creo que se llama, no estoy muy seguro, pero esta es una de las cosas más representativas que se ven. Ahí están las ovejas, un perro y un caballo. Así que vamos a ir por otro punto de interés. A la plaza de armas. Vamos a ir a la Plaza de Armas y de ahí vamos a ir por la costanera, para ver qué más nos podemos encontrar. Bueno, aquí atrás de nosotros está el Estrecho de Magallanes. 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 Ahora Claire va a poner su dedo para ver si el agua está muy frío o no. Oh, pas de fois mouillé les pieds. ¿Está fría? Sí. Si el agua está fría, ¿no? Sí, mis pies también. Y los pies de Claire también. Así que no tenemos que ir al carro porque están sus pies mojaditos, pobrecita. Bueno, vamos. Hemos venido a La Plaza de Armas de Punta Arenas. Estamos dando una vueltita, chiquita nomás. Porque Claire ahora tiene frío porque está con los pies mojados, ¿no? Pobrecita. Morados y fríos. ¿Ah? Morados y fríos. ¿Está fría? Sí. No.